en Antigua, vamos a ir a la calle del Arte del Arco, la famosa calle donde todo el mundo se toma fotos. Vamos a ir allá. Bueno, ya estamos aquí en Antigua, andamos de vacaciones con todos los poderes. Estamos acá en la calle del Arco, al fondo una bonita vista tenemos. Miren, señores, el clima está delicioso, el clima que digamos, ¿no? Aquí sí da gusto vivir, venir a pasear, un lugar bastante bonito. Ahora sí, ando en compañía, ya no ando solo. El video anterior que hice, sí, pues andaba solito, hoy no. Y pues ya les mostramos la entrada, viniendo de la capital, también el parque, vamos a ir allá a caminar un rato. Y después nos vamos a ir a comer algo. Quiero probar una comida acá, no sé si habrá, pero pues voy a ir a buscarlo. Y si hay, pues qué bueno, y si no, pues también no. Vamos a tomar algunas fotos allá al fondo, en mi camarógrafo, a ver si nos enfoca allá al fondo. Allá está el famoso arco, donde pues mucha gente cuando viene por acá lo primero que hace es tomarse foto allá. Muy bonito. Y les digo, pues madrugamos para llegar luego acá. Vamos a ir al parque, vamos a ir allá a buscar una venta de donde vendan chuchito, atoles. Veremos si encontramos para poder seguir grabando, y si no, pues vamos a buscar otros lugares acá para ir a grabar y a ver qué sale. Bueno, ya les digo, la calle del Arco, donde mucha gente viene a tomarse foto, a comprar recuerdos. Vean, Antigua es único. Mucha gente viene acá a pasear, a tomarse foto. Miren la vista hermosa que tenemos allá al fondo, una vista impresionante. Recomendable para toda nuestra gente que ve nuestros videos en otros países. Chulada, qué chulada, chulada. Vamos a estar acá un momento y luego, ya les decía hace ratos, que vamos a ir al mercado a comer, a desayunar. No hemos comido, salimos temprano. Y pues todo muy bonito. Espero que a usted le guste este video, esta aventura de este día. Acá andamos en la Antigua Guatemala. Bueno, señores, acá caminando por Antigua, la Sofía le pareció interesante esos crayones. Miren, a ver, mi amor, ¿cómo están hechos? Son de puro así palo, ¿verdad? Nada más como que le meten la, ¿cómo se llama esa que va adentro? Mina. No, mi amor, vamos a preguntar qué vale, vamos a preguntar qué vale, porque miren sus nuevos crayones de la Sofía. Vamos a preguntar qué vale el manojito para llevarle algo. No, mi amor, ahorita vamos a preguntar. Señores, seguimos en nuestro recorrido acá en la Antigua Guatemala, donde ya les mostramos el arco. Nos venimos acá a una construcción muy antigua. Y como siempre, ahí al fondo, el volcán, señores. Bueno, señores, nos venimos aquí al mercado a desayunar. Acá está la Anabel. Anabel, ¿qué pediste? Pepián de pollo. Mi hijo, ¿qué pediste? Pollo dorado. ¿Y tú, mi amor? Pollo asado. Y la nena también ahí tiene. Y yo, por supuesto, que ahí está mi patín. Ay, fresco. No, le digo, aquí en Antigua estamos ahorita acá. A ver, ya van a destapar el patín. Este es de mojarra grande. Este es delicioso, ustedes aquí lo van a ver.
que es un patín, no es chimul, como nos dijeron en el video de Facebook. Aquí lo vamos a presentar. Esto, como por decirlo así, es un pescado en salsa, pero hecho desde hace ya varios días, unos 2-3 días está hecho esto. Hay otro también, a ver si destapas el otro de qué es, de pollo. A ver, vamos a ver otro de pollo. El de huevo también. Hay muchas formas de hacerlo, pero esto, el sabor, la consistencia que agarra después de varios días de estar hecho, ellos saben qué condimento le ponen. El pescado, no sé si lo secan, lo doran, no, parece que es pescado seco. O sea, es pescado fresco, sí, pero lo secan un día o dos días y ya lo ponen ahí. Esto, vamos a ver de qué es. Es huevo, esto es huevo. También está rico. Mi amor, come. Ahí están, pues, mi familia desayunando. Y bueno, para acompañar esto se acompaña con limón. Aquí tenemos limón y chiltepe, pero chiltepe no hay. Vamos, solo de otro picante, nomás escabeche. A ver, ahí está el escabeche que hay acá. Ah, hay de este picante también, lo vas a poner de esa. Se lo vamos a poner, vamos a desayunar ahorita. Estamos desayunando en Antigua Guatemala. Es de pollo. Hombre, eso está rico, ustedes, delicioso. Yo voy a comer de pescado. Bueno, vamos a ver acá cómo está el rollo acá. A ver, ahí está. Esto se pone limón y picante. Después de muchos años voy a probar otra vez lo que es el patín. Vamos a ver acá. Ahorita vamos a probarlo. A ver, vamos a ver acá. A ver. ¿Qué, mi amor? Bueno. Y esto es picante, lo voy a poner un poquito. Ahí está. También lo voy a poner limón. Ahí está. A ver, ¿qué es limón ahí? ¿Por qué lo pongo? A ver. A poner limón, porque yo también voy a probar de esto. Ay, ay, ay. Bueno. No se ve mucha claridad. ¿Se ve? Bueno. Primero voy a probar de carne acá. Esto de hace tiempo yo lo probé. ¿Saben a qué sabe? Esto ya ha parecido como que fuera sardina enlatada. Delicioso, ustedes. Qué rico. Vean, este es el famoso patín. Y esta receta es de allá de Santiago, Atitlán. Ya probé el de carne, voy a probar el de pescado. Aunque ya le... A ver acá. Limón. Bueno, bandita, vamos a comer. Buen provecho. Al rato volvemos otra vez. Señores,
Yo sigo disfrutando de mi delicioso patín acá. Hombre, de lo mejor, que les digo. Recomendable. ¿Pescadito? Tipo sardina, pero con el pescado seco, no está asado. Eso quedaron, miren, lo disfruté como no tienen idea. Esta comida no se ve en cualquier lugar, no lo come uno muy seguido. Muy delicioso, con limoncito, picante y bastante tortilla. Ahí estamos, puede ser. Vamos a seguir el video en otro lado. Estamos llegando al parque. Ya le dimos un recorrido acá. En partes he grabado y en otras no. Pero ahorita ya hay más personas. Ya se mira más movimiento. Y todo el mundo anda pues conociendo este lugar bonito. Todos. Ahí tomándose fotos por todos lados. Vamos a darle una vuelta al parque. Allá está el arco. Pero pues ya, nos movemos de ahí. Vamos a ir a caminar acá un rato. Todo se ve muy bien. Así es, señores, como ustedes han podido observar nuestro recorrido acá en la Antigua, pues ya nos vamos, ya me voy a ir despidiendo ya, pues agradeciéndoles si usted llegó hasta el final. Agradecido, no salten los anuncios, déjenme su like, su comentario, qué lugar quisieran que yo me fuera a visitar, para que también ustedes vean lo bonito que es nuestro país, todos los lugares que visitamos. A donde vamos, así que de esta forma me despido de ustedes agradeciendo por el tiempo dedicado. Ahora sí vamos a estar subiendo más constantemente. Gracias, cuídense, Dios me lo bendiga. Bueno, antes de irnos, antes de retirarnos de acá, pues queremos llevarnos algún recuerdito de acá, de Antigua Guatemala. Hay algunas maletas acá. Y la señora que nos habíamos encontrado allá en el arco cuando transmitimos en vivo para toda nuestra gente bonita. Miren el jefe, que viene también vendiéndome. Ahí está, el tum tum. El tum tum. ¿Se encontró tu patín? Sí, sí, aquí está. Ya comimos, ya llevamos otros ahí para el camino. Señor, esa mochila acá que es antigua, ¿cuánto vale? ¿Esa en cuánto sale? Oh, ¿y las otras pequeñas? ¿110? ¿O 210? ¿Estas son servilletas? Sí. ¿A cómo están esas? Las pequeñas son cadenas 60. Esas son las pequeñas, aparte vienen las grandes.
¿Esa en cuánto sale? Esa sale en 70. Oh, sí, están bonitas. ¿Mostrar la otra que sea? Están las otras.